Hello, good evening, everybody. Good evening, everyone. Can you hear me? Hello. Hello. Hi, can you hear me? Yes. Yes. Okay, perfect. How are you today? Let me see. I have Ademir. How are you today? Hola. I am fine, thanks. That's great. What about you, Flor? How are you today? Well, first of all, my name is Flor Guerrero. I wrote to your WhatsApp group. Les escribí, mi nombre es Flor Guerrero y voy a estar a cargo de este grupo, Trabajo para Inglés Corporativo. Y será un gusto, pues, creo que tenemos que aprender a usar unas herramientas. Bueno, ahorita vamos a empezar con lo que son las reglas básicas. Por aquí le voy a compartir una presentación y ahí nos vamos a ir. Okay, that's your module. Este es su módulo, es principiante 1. Bienvenidos a todos. Tengo acá a Flor, Ademir, Delmi, Sara, Alicia, Claudia, Xiomara, y bueno, hay un par que me aparece el nombre de su dispositivo. Vamos a ver si lo pueden cambiar más adelante para poder identificarlos, ¿ok? Ok, well, como les decía, mi nombre es Flor Guerrero, trabajo para Inglés Corporativo, que es el proveedor de su plataforma y servicios de aprendizaje del idioma inglés. Bienvenidos al módulo 1. Vamos a empezar con información en general. Como les decía, mi nombre es Flor Guerrero. Bueno, nuestro horario siempre va a ser el mismo. Siempre vamos a tener la clase de 8 a 9, de lunes a jueves. Son 4 horas semanales que ustedes tienen que conectarse a esta clase. Ok, su participación es importante porque si bien tienen la plataforma, ¿verdad? A veces sucede que hay preguntas acerca de los contenidos. Lo que hacemos en esta clase es ampliar lo que está en la plataforma. Todo lo que vamos a ver en la clase es basado en los temas de la plataforma. Es recomendable que usted antes de la clase revise los contenidos, por lo menos revise 2 o 3 videos cada día. Trate de hacer los ejercicios y si tienen alguna duda, este es el espacio para hacerla. Y también, bueno, pues practicar, la ventaja es practicar su pronunciación, practican listening y también pueden solventar sus dudas acerca de algún ejercicio, ¿verdad? Cómo les esté yendo con la plataforma. Este es un beneficio adicional que se le da como Inglés Corporativo. Hay muchos proveedores de servicios de aprendizaje en línea, pero muy pocos les proveen de un facilitador, como nosotros en este caso, ¿verdad? Que estamos aquí para ayudarle, para apoyarle. Y bueno, se les ha dado un usuario de una plataforma, ¿verdad? Sí. Ok, se les, la plataforma tienen que tenerla, bueno, llevarla al día, es recomendable, ¿verdad? No estar corriendo a último minuto. En la plataforma usted tiene, primero, no sé si alguien de acá ya revisó la plataforma, ya se ingresó, ya empezaron a ejercitar en ella. Abierto. ¿No? ¿Nadie? Sí. Yo sí estuve chequeando. Ok, perfecto. Entonces, bueno, se han dado cuenta en la plataforma, le voy a compartir acá la pantalla para ir ilustrando de lo que le voy a hablar. Ok. Ustedes ingresan al curso, son 5 secciones, ¿verdad? En la plataforma, 5 secciones, digamos, son como 5 unidades y tenemos 4 semanas de clase. Vamos a procurar cubrir una sección por semana más, un 25 de la siguiente, ¿verdad? Como 1.25 de secciones.
Aquí ustedes ven la sección 1 es la que vamos a tocar ahora, ¿verdad? El nombre de la lección, It's Nice to Meet You. Aquí tenemos el objetivo, que es lo que vamos a aprender en esta clase. Es cómo presentarnos, cómo decir nuestro nombre en inglés, etc. Lo primero que ustedes encuentran después del objetivo es un video, ¿verdad? Aquí está el video. Usted tiene que ver el video, ¿verdad? Aquí les aparece una transcripción para que sea pues, más sencillo para ustedes, ¿verdad? Al terminar el video, siempre Mr. Sainz les pide que hagan algo y lo comentan acá, ¿verdad? Práctica. Aquí ha puesto alguien, hi, my name is Iris Herrera, my name is José, y así sucesivamente. Esto es una práctica adicional, ¿verdad? Es bueno que ustedes lo hagan como ejercicio. Eso no es evaluado, pero es recomendable que lo hagan. Lo que se le evalúa y es muy importante es esto que dice acá, knowledge check. Eso va después de que usted ha visto estos videos, es para como chequear qué es lo que ha aprendido. Ese knowledge check ustedes lo pueden repetir, ¿verdad? Si de repente hay algo que, una respuesta que le salió mal, usted puede corregirlo. Y la nota que le va quedando es la última registrada. Por ejemplo, usted lo hizo la primera vez, le quedó 7. Y usted dice, me equivoqué acá, voy a corregir. Y la segunda se sacó 9. La nota que le va a registrar la plataforma es la última, es decir, 9. Si quiere llegar hasta el 10, puede corregirla hasta llegar al 10, ¿verdad? ¿Hay preguntas hasta acá? ¿No? Todo claro. Todo claro, perfecto. Entonces podemos seguir. Como les iba diciendo, esto es con respecto a la plataforma, muy importante que la vayan completando. Al final de la tercera sección hay un examen que es de la mitad de periodo, midterm exam, y al final de la sección 5 se encuentra el final exam. So, ustedes van a hacer 2 exámenes en el mes. Esto lo hacen en la plataforma. Okay. Igual los pueden corregir si de repente se equivocan, lo pueden corregir. Y luego, pues ahí les aparece para que usted mismo ya al haber completado la plataforma con un mínimo de 8, usted pueden descargar su certificado, ¿verdad? Hay una aplicación, si usted lo trabaja desde su celular, lo recomendable es que baje la aplicación de inglés corporativo. Cuando tengan algún problema con la plataforma, que se le bloqueó, que no puede ingresar por el usuario, y pueden escribir al chat o directamente con Jason o con Jonathan, que son los chicos encargados de ayudarnos a resolver problemas referentes a la plataforma. Y con gusto se les va a ayudar. Acerca de la vestimenta, recuerden de que estas clases se les dio un acceso a una playlist, ¿verdad? Estas clases se suben a un canal de YouTube, por lo que es recomendable, ¿verdad? Que siempre la vestimenta sea apropiada, ¿verdad? No vayan a estar sin camisa, sabemos que hace calor, pero por lo menos el ratito de la clase, ¿verdad? Conservar una camisa, ¿verdad? Igual no estar comiendo o bebiendo durante la clase, porque luego la subimos y pues que sea una clase bonita y normal, ¿verdad? Igual pues sería feo. Y lo recomendable también es de que busquen un lugar apartado y que hablen con su familia, ¿verdad? Porque bueno, aquí tengo muchas personas, de repente amas de casa, y pues de repente la llegan a buscar, mira, ¿dónde están las tortillas? O mira, ya me serviste los frijoles. Entonces eso queda grabado en la clase, ¿verdad? Porque de repente pasa el esposo ahí sin camisa, el gran osote pasando por ahí. Entonces hablen con su familia, ¿verdad? Que él diga, mira, esta hora de 8 a 9, yo desaparezco, no me busque, ¿verdad? Y dejar todo a modo de que no le vayan a estar interrumpiendo su clase. Y buscar un lugar apartado, ¿verdad? Por la cuestión del ruido. A veces, bueno, las casas son pequeñas, hay casas que están a orillas de calle, hay ruido que no podemos controlar y eso nos distorsiona la clase. Entonces, ustedes ahí tienen un micrófono, ¿verdad? Les aparece en su pantalla un microfonito.
¿verdad? Si de repente hay mucho ruido en su casa, alguien puso la televisión o la mascota del vecino se descontrola y empieza a ladrar, póngale mute. Mientras usted no esté participando, póngale silencio a su micrófono, póngale mute para que ese ruido no nos distorsione la clase. De repente, pues se nos olvida, entonces también lo hago yo. Usted en el momento que quiera participar o decir algo, usted puede quitar el silencio, el micrófono, ¿verdad? Cada vez que usted quiera participar. Otra cuestión que hay ahí en la plataforma es una manita. No sé si ya les enseñaron, hay una manita que cuando usted quiera participar, cuando usted quiera preguntar algo, de repente uno está explicando, ¿verdad? Usted quiere agregar, participar o preguntar algo, hay una manita por ahí, no sé si la... Algunos les va a aparecer en participantes. Ahí dice levantar la mano. Aquí veo a alguien ya la levantó. Me aparece acá como familia Monroy. Alguien que me aparece como Galaxy. No sé, les recomiendo que le pongan su nombre. Eric Linares. Como se fijan, a mí me aparece un mensajito acá que usted quiere decir algo. Y es una manera también de ¿verdad? De que está un poco más ordenado porque de repente no lo veo a todos. Por ejemplo, ahorita solo tengo que ir pasando aquí para ver quién quiere participar, ¿verdad? Cuando quieran participar ahí, su participación es muy importante. Necesito que usted participe en la clase. Cuando tenemos conversaciones, hay diálogos. Si yo no la escucho participar, no tengo forma de ayudarle con la pronunciación, ¿verdad? Ni de corregir. Acuérdense que estamos aprendiendo todos. Así es que es importante que pierda la pena porque todos estamos aprendiendo y tampoco es permitido que se estén burlando del compañero o compañera, ¿verdad? Eso no, por favor. Todos estamos aprendiendo. Necesito, por favor, que se les quite la pena también de pronunciar. Para eso están acá, para aprender, no para otra cosa, ¿verdad? Entonces, sí, es muy importante su participación. El grupo de WhatsApp al que se les ha dado acceso es estrictamente de uso académico, ¿verdad? Esto no sirve no para mandar cadenas o memes. Alguien levantó la mano, pero me aparece un nombre de dispositivo. No sé si estábamos curoseando o tienen alguna pregunta hasta acá. Debo a Claudia también. Sí, es que me eliminaron del grupo de WhatsApp. Ay, 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 la eliminaron. Si gusta, regáleme su nombre porque yo creo que algo sucedió ahí porque a mí me pasó lo mismo. Entonces, regáleme su nombre y yo lo voy a lo puede escribir en privado si gusta o me lo da acá. Su nombre completo. Se lo voy a dar acá. ¿Sí? Claudia Elizabeth. Claudia Elizabeth. Pérez Hernández. Voy a pedir que la incluyan, por favor. Bueno, gracias. Ok. Sí, algo pasó a mí también. Entonces, yo voy a reportar para que a más tardar mañana en el transcurso del día la vuelvan a incluir en el grupo. Ese grupo, como les estaba mencionando, es que de repente si usted tiene problemas con la aplicación o con algún ejercicio en la plataforma, usted puede escribir al grupo para que se le dé ayuda. También nosotros, los facilitadores, el personal de administración están en ese grupo y estamos para ayudarle. En lo que es la plataforma también a veces hay problemas que de repente escribimos mal una palabra o se nos olvidó y dimos un espacio o no le pusimos el signo de pregunta. Entonces todo eso nos puede hacer que el ejercicio nos aparezca malo, aunque realmente lo estemos haciendo bien. Entonces, por todo ese tipo de cuestiones existe el grupo de WhatsApp. Usted se puede comunicar al grupo o directamente conmigo, ¿verdad? Ahí, bueno, yo les escribí, les voy a volver a escribir para que sepan cuál es mi número. Por si no lo quieren hacer en el grupo, me escriben directamente a mí para poderles ayudar con los ejercicios. Como les digo, a veces es de tener paciencia porque a veces por un espacio, por una comita que esté mal puesta, la plataforma nos tira el ejercicio como malo y hay que tener paciencia, ¿verdad? Y nosotros les vamos a ayudar.
Entonces, ¿alguien más tiene problemas con el enlace del grupo de WhatsApp? ¿No? ¿Nadie más? No, no. Ok, entonces yo voy a reportar su caso mañana, Miss, y vamos a ayudarle con eso. Otra cosa, bueno, hay que tener a la mano un cuaderno y un lápiz, ¿verdad? Como buenos estudiantes que son, tomar notas, palabras nuevas. A veces también alguna palabra que nos cueste la pronunciación, escribámosla y a la par hay que escribirle cómo escuchamos que se pronuncia, ¿verdad? Para que no se nos olvide y también mantenerlo en práctica. Y de repente también en esta clase les pongo ejercicios adicionales a la plataforma, ¿verdad? Hay material adicional que a veces yo les presento en PowerPoint y cuestiones así que yo las comparto luego por WhatsApp, que no son cosas de la plataforma. Sí están relacionadas, son del mismo tema de la plataforma, pero es como para ampliar, ¿verdad?, el tema. Y yo lo comparto también por la herramienta esta de WhatsApp, ¿verdad? Con el micrófono y todo eso. Bueno, hay otra herramienta que es para ponerlos a practicar en grupo, que ya lo vamos a hacer ahorita que empecemos ya con el primer tema. Entonces, bueno, lo voy a poner a practicar en grupo y ahí les voy a decir qué hacer y qué es lo que vamos a ver ahí. ¿Ok? A ver, ¿quiénes ya vieron el primer tema? ¿Primer tema en la plataforma? ¿Ok, Xiomara? Xiomara. Hola, buenas noches. Hola. Sí, yo estuve viendo el primer tema y como usted decía, ¿verdad? Cómo saludar y cómo preguntar nuestro nombre. Y comenté ahí un breve comentario, como haciéndolo también como practicando, ¿va? Para recordarlo al momento de ahorita que ya estamos en la clase. Ok, that's excellent. So, lo que usted vio ahí fue una conversación y la vamos a practicar ahora acá también. Vamos a practicar esta conversación. Es la primera que ustedes tienen en la plataforma. Ok, veo que dos más levantaron la mano. Ya. Xiomara. Yo creo que Xiomara es, me aparece ya como I1, que está el nombre del dispositivo. Necesito que le cambie el nombre para saber, para poder, bueno, igual tiene una pregunta, puede hacerla, pero me aparece el nombre de su dispositivo. Ok, esta es la conversación que vieron ahí en la plataforma. It's nice to meet you. Es lo que decimos cuando conocemos a alguien. It's nice to meet you, ¿verdad? Es un placer es conocerle. It's nice to meet you. So, esto es lo que vamos a estar practicando. Vamos a escuchar primero la conversación y luego a poner atención a la pronunciación y luego si hay preguntas con el vocabulario las hacemos, ¿ok? Let's listen. Unit 1. It's nice to meet you. Page 2, Exercise 1, Conversation. My name is Jennifer Miller. Part A. Listen and practice. Hello, my name is Michael Oda. Hi, my name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay, that was the conversation. Do you have any question about vocabulary, guys? Boys, girls, any question? No questions. No. Okay, so let us practice. We're gonna practice pronunciation. La voy a poner una vez más la conversación y voy a hacer pausa. Por ejemplo, aquí voy a ponerlo y van a escuchar, hello, my name is Michael Oda. Aquí yo voy a hacer una pausa para que ustedes repitan en casa. Okay? Unit 1. It's nice to meet you. Page 2, Exercise 1, Conversation. My name is Jennifer Miller. Part A. Listen and practice.
Hello, my name is Michael Oda. Hi. It's your turn. Hello, my name is Michael Oda. Hello, my name is Michael Oda. My name is Jennifer Miller. Hi, my name is Jennifer Miller. My name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. It's Miller. Okay. When you say again, what is the meaning of again? ¿Qué significa esa palabra, again? Otra vez. Otra vez. Ajá. Ajá. Y le dice disculpa. ¿Cuál es tu apellido otra vez? Okay. Let's see. When you say too, nice to meet you too. Ese too significa también. Nice to meet you too. Es un gusto conocerte también. Okay. And then, vamos a practicar esta conversación en grupos, solo que van a sustituir esto por sus nombres reales. Por ejemplo, si yo empezara la conversación, yo diría, hello, my name is Flor Guerrero. Yeah? Hello, my name is Flor Guerrero. Okay. Y a la otra persona es, hi, my name is, y así. ¿Qué es last name? Last name? Apellido. Apellido, ajá. Last name es apellido. Last name. Ok. Ahorita, bueno, lo que vamos a hacer, porque yo sé que, bueno, a veces es un poco difícil memorizar, aunque la conversación es corta, y sé que no todos están en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Entonces lo que pueden hacer es tomarle una foto a la conversación con su dispositivo, porque en el momento que yo los ponga en grupo ya no van a ver esta pantalla, sino que ya no van a ver la pantalla nada más de su... Ok. Me avisan cuando ya estén listos con la picture. Ready? Yes. Yes. Ok. Now. Les va a aparecer un mensaje en su pantalla, en su dispositivo, que dice join o unirse. Ok. Les va a aparecer join o unirse. Si lo tiene en inglés, les va a aparecer join. Y si lo tiene en español, va a decir unirse. Usted tiene que darle clic y se va a poner en grupo. Yo trato de ingresar a lo más que pueda en el tiempo que les doy de práctica. Voy a estar ingresando para escucharlos pronunciar y luego, pues igual lo vamos a hacer en general, ¿verdad? Vamos a ver. Los voy a poner en grupo de 3 por si alguien tiene problemas con los dispositivos. Ok. Ahí les va a aparecer el mensaje. ¿No les aparece el mensaje? Yes. Ok. ¿Tienen? Me apareció, pero me metió el grupo pequeño y después me regresó otra vez. Qué raro. Bueno, intente otra vez. ¿Vuelvo a repetirse? Ok, ahí veo que ya casi todos se unieron. ¿Ya les apareció el mensaje? Y okay, vamos a entrar a este.
Habilite su micrófono. Hello. Hello. Hi. Okay, I have Alicia and Alicia, tengo a alguien más acá, no sé, dice inglés corporativo. And okay, let's try to practice. Practice the conversation. I have someone else here. It says Galaxy Tab. Necesito. ¿Me escucha? Sí, mi nombre es Beatriz. Ah, okay, Beatriz. Tengo como dos que me salen con el nombre del dispositivo. Okay, Beatriz, ¿puede platicar con Alicia? Alicia, can you hear? Sí. Okay, ¿quién puede comenzar? Alicia, comience usted. Hi. Hello, Beatriz. Beatriz. Hi, Alicia. Sí. ¿Tomaron un screenshot de la conversación? Yeah. Sí. Okay. Alicia, comience usted. Hello. Hi, hello. Hello, my name is Alicia. Hi, Beatriz. Alicia. My name is Beatriz Galdames. Okay, perfect. Continue. What is your name? Beatriz Galdames. Hello. Okay, continue. Say, I'm sorry. I'm sorry, what's your last name again? It's, y dice su apellido. Repita, it's y su apellido. It's Hernández. Okay, very good. Para hacer la primera vez lo han hecho muy bien. Hay que quitarse el miedo. Ahora practican con la otra personita que está por ahí. ¿No sé su nombre? ¿Tiene problemas con el micrófono? Hola. Ah, okay. Sí. Bueno, entonces sigan ustedes. Ya vamos a terminar. Ya vamos a regresar a la sección principal. Bueno. Hola. Hola. Ok, ya veo que están volviendo a la sección principal. Vamos a dar algún minutito para que los demás terminen su conversación. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue en la práctica? Bien, bastante bien. Muy bien, ¿verdad? Es bastante parecido como estar en un salón de clases, de verdad. Entonces, poquito a poco vamos a ir conociendo las herramientas, nos vamos a ir adaptando. Al principio nos da miedo porque, pues, creo que esto es nuevo para nosotros, ¿verdad? Estar utilizando clases en línea, con la computadora, los mandos, los controles, y todo esto es nuevo, pero nos vamos a acostumbrar. Ok, ¿alguien levantó la mano por acá?
Oh, hay otra opción también si tienen problemas. Ahí donde dice más también pueden escribir mensajes. Pues lo que ustedes escriben también me aparece ahí, me da un aviso que alguien ha escrito en texto. Por si necesitan decir algo, tienen problemas con el dispositivo con su microfonito. Gracias. Ah, ok, ahí me puso alguien que no puede usar el micrófono. Ok, vamos a tratar de conseguir uno, ¿verdad? Uno que nos funcione. O de repente es que hay que hacer un setting ahí, hay que ajustarlo a la computadora, etc. Ok, vamos a escuchar un par de voluntarios. A ver quiénes ya lo hicieron en grupos pequeños, ahora háganlo acá. No sé si tengo voluntarios para esto. Necesito dos voluntarios. Ok, aquí me aparecen ya. Creo que Beatriz y Alicia. No sé si es Beatriz quien levantó la mano. Sí. Ok, Beatriz, usted puede ser Michael y Alicia, usted es Jennifer. Ok. Ok, you can start. Hello, my name is Michael Ora. Hi, my name is Alicia Monroe. My name is Jennifer Miller. You can use your name. Vamos a empezar otra vez. Utilizan su nombre. Okay. One, two, three. Okay. Hello, my name is Beatriz Galdames. Hi, my name is Alicia Monroy. It's nice to meet you, Alicia. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Monroe. No sé. Pronunciación de mi apellido estuvo bien porque no sé cómo se pronuncia en inglés. Monroy, it's okay. Igual que en español, Monroy. And that's perfect. Lo hicieron excelente, excelente. Muy buena pronunciación, ambas, muy seguras. A ver, ¿tengo otros dos participantes? ¿Otros dos voluntarios? Dos más y seguimos. Claudia y Alicia. Tengo a Claudia y Alicia. Alicia Hernández. Alicia Hernández. Sí, hay dos Alicia, ya veo. Entonces es Alicia Hernández y Claudia. Usted puede empezar, Claudia. Hello, my name is Claudia Pérez. Hi, my name is Alicia Hernández. It's nice to meet you, Alicia. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Hernandez. Okay, excellent. Very nice job. You're doing it very well. Okay. Están haciendo muy, muy bien. Se dan cuenta, es casi como una clase normal, ¿verdad? Lo están haciendo muy bien, espero que sigan así. Vamos a continuar. Esto es con las formas de decir es un gusto conocerte. La más común es it's nice to meet you. Y como les decía, ¿verdad? No es la única forma de decir es un gusto conocerle. Hay muchas formas de hacerlo. Entonces, en esta clase les vamos a ampliar, ¿verdad? ¿De qué otra forma puede decir esto? Saludos. Hay muchas formas de saludarse y es bueno que ustedes amplíen su vocabulario, ¿verdad? It's nice to meet you. Es una forma. Cuando conocemos a alguien por primera vez, le podemos decir nice to meet you, que es lo más común. Y usted responde, nice to meet you too. Ese too significa también. Es un placer conocerte también. También podemos decir, it's a pleasure to meet you. Es un placer conocerte. I'm pleased to meet you. Estoy complacida de conocerte. Y otra es glad to meet you. Glad significa encantado o encantada. Encantada de conocerte. Glad to meet you.
Ajá, son formas diferentes para que tengamos un vocabulario rico, un vocabulario amplio. Ok, vamos a practicar. Ustedes pueden repetir en casa. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. I'm pleased to meet you. I'm pleased to meet you. I'm pleased to meet you. Glad to meet you. Glad to meet you. Glad to meet you. Okay. Eso es ya cuando... maneras de decir hello. Cuando saludamos a una persona, podemos saludar diciendo hi. Hello. Hello. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good night to me. Good evening. Good evening. How are you? How are you? How's everything? How's everything? How are you doing? How are you doing? How are you doing? Ajá, estas son diferentes maneras de decir hola, de saludar. ¿Cuál es la diferencia entre hi y hello? Que uno es más formal y el otro es informal. Excelente, esa es la respuesta. Hi es como informal. Puedo decirle hi a mis amigos, a mis familiares. Hi, that's okay, ¿verdad? Hello es más formal, como para el jefe, si se va a dirigir a alguien así como su jefe, es hello. A menos que tengan confianza con el jefe, ¿verdad? Y toda la cuestión es hi. Por la mañana puede decir good morning, es una forma de decir hola. Good morning, si es en la mañana. Good afternoon, buenas tardes. Good afternoon. Good evening. No sé si se acuerdan, yo sé que estaban nerviosos al principio, probablemente no se acuerdan, pero los saludé diciéndoles good evening. Good evening. Creo que por eso se quedaron mudos. El good evening es como decir hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. El good evening lo podemos usar en la tarde y en la noche, ¿ok? Nunca, nunca saludamos en la noche diciendo goodbye. Esa es una manera, perdón, good night. Good night, si usted dice good night, significa que se está despidiendo. Es de noche y usted está diciendo adiós. Cuando usted dice good night. Por ejemplo, estábamos de visita, cenamos, ahora yo me voy, ya es de noche. Good night. Pero si llego a cenar, ya es noche, no le puedo saludar con good night. Tengo que decir good evening. Good evening es una forma de decir como buenas tardes, buenas noches, para decir como un hola por la noche. Y a manera de despedirse, good night. Ahora, ¿cómo preguntar? How are you? Es la forma más usada. ¿Cómo estás? How are you? ¿Cómo estás? Si usted dice, how's everything? ¿Cómo está todo? ¿Cómo está todo? How's everything? Ajá. Es everything como concepto. How's everything? How's everything? Everything. Excellent. Everything. Ahora, si preguntamos, how are you doing? ¿Cómo te está yendo? How are you doing? How are you doing? How are you doing? ¿Cómo te está yendo? How are you doing? A partir de mañana vamos a practicar todo esto. Vamos a empezar a saludarnos en inglés. Yo puedo hacer que les pregunte, Delmi, how are you? Alicia Monroy, how is everything? Alicia Hernández, how are you doing? Entonces usted sabe que le estoy preguntando cómo le va, cómo está. Le puedo preguntar de cualquiera de esas tres maneras. Lo que usted va a responder, aquí están responses. Esto, si ustedes gustan copiarlo, está bien. Y si no alcanzan a copiarlo, no se preocupen. Yo lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Todo lo que yo les proyecto acá, se los mando luego al grupo de WhatsApp. A más tardar al día siguiente por la mañana.
Yo le tomé una foto para pasarlo después al cuaderno. Excelente, porque así practica escritura también. Es una forma muy buena. Lo ideal es que lo vayan pasando, porque de repente sabemos cómo se dice thank you, por ejemplo. Cómo se dice everything. Pero la escritura es bien complicada. Entonces es bueno practicarla también. Excelente. Tengo Jennifer, levantó la mano acá. Do you have any question, Jennifer? ¿Preguntas? Alicia Hernández. No. Okay. Formas de responder. Okay, podemos responder I'm fine, thank you. Estoy bien, gracias. Jennifer, do you have a question, Jennifer? Pregunta, Jennifer. Okay. Puede decir, I'm okay, thank you. Estoy bien, gracias. I'm okay, thank you. Good, thank you. Es decir, bien, gracias. Good, thank you. Pretty good. Cuando decimos pretty good, esta expresión quiere decir bastante bien. Pretty good, thank you. Ajá, bastante bien, gracias. Pretty good, thank you. Now, you can say terrific. Terrific es como decir, es similar a decir fantástico. Terrific, thank you. Okay, si no estamos tan bien, pero tampoco mal, podemos decir así. Not so bad, no tan mal, no estoy tan mal. Not so bad. Como que tuvimos un día no muy bueno, pero pudo haber sido peor, entonces no estamos tan mal. Not so bad. Not so bad. Una pregunta, ¿estas respuestas solo aplican para de hi, hello, o porque sí. Good morning, good evening? No, ¿verdad? Porque son saludos de llegada, de buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estas respuestas, no. Es exactamente como usted dijo, Alicia. Solo cuando le pregunten, how are you? How is everything? O how are you doing? Podemos contestar así. Podemos decir so-so. ¿Qué significa so-so? Más o menos. Exacto, más o menos. Y podemos devolverle la pregunta. How about you? ¿Y qué hay de ti? Ajá. Se pronuncia distinto al how are you normal. Sí, es how about you. How about you. Ajá, how about you. How about you. Ajá, y cuando lo seguimos practicando y lo decimos más rápido, how about you. How about you. Es como si unimos esto, how about. How about you. How about you? Y ya es como, ¿y qué hay de ti? Ay, ¿tú cómo estás? Es como devolverle la pregunta, el cómo estás. How about you? ¿Qué hay de ti? Ok, practiquemos la pronunciación en esta parte. I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. I'm okay, thank you. I am fine, okay, thank you. Good, thank you. Good, thank you. Pretty good, thank you. Pretty good, thank you. Terrific, thank you. Terrific, thank you. Thank you. Not so bad. Thank you. Not so bad. Not so bad. Not so bad. So so. So so. So so. How about you? How about you? How about you? Excellent. Excellent job. Okay, another part we have here. Okay, esto es con los saludos. Como les comentaba, yo les voy a mandar esta presentación para los que no lo copiaron. Igual, si lo copiaron, ya van a tener ahí. Hay personas que lo descargan en la computadora. Es ahí, depende de ustedes que, cómo quieran irlo haciendo. Acuérdense que entre más práctica es mejor. Okay, ahora. Otra parte de lo que sigue acá son los possessives. ¿Qué son possessive? ¿Para qué nos ayudan los possessive? Estos, los possessive indican, como su nombre lo dice, posesión.
En este caso hablamos de nuestro nombre, ¿verdad? Pero si yo me refiero a mi nombre, el possessive es my. Es lo que está acá en negrita. My. Ok, my. Ok, pero si me preguntan, what's your father's name? ¿Cuál es el nombre de tu papá? What's your father's name? Entonces yo digo his. His name is... Ajá. His name is Michael, for example. El nombre que está acá, su nombre es Michael. Esto significa su cuando me refiero a algo de él, ¿verdad? Ahora, el su cuando es ella, se dice her. 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 Ajá, her. What's your mother's name, Delmi? What's your mother's name? ¿Cuál es el nombre de su mamá? What's her your mother's name? Her name is Vilma. Excellent, excellent. What's your father's name? Let's see. What is your father's name, Ademir? What's your father's name? My name is Wilfredo. Okay, that's your name. ¿Y el de su papá? What's your father's name? Wilfredo. Okay, entonces me dice his name is Wilfredo. His name is Wilfredo. Okay, excelente. His name is Wilfredo. Recuerden, el his es el su de él, ¿verdad? Cuando me refiero a algo de él. Her, cuando me refiero a algo de ella, ¿verdad? Ustedes pueden practicarlo. Bueno, ya ahorita voy a terminar con el audio. Es que me emociono. Les voy a poner el audio para que lo escuchen y bueno, practiquen la pronunciación. Y luego pues seguimos con el otro ejercicio. Ok, listen. Page 3, exercise 3. Grammar focus. My, your, his, her. What's your name? My name is Taylor. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Jennifer. What's equals what is? Okay. As you see here, estamos preguntando, what's your name? Cuando le pregunto a usted, ¿cuál es tu nombre? Entonces usted responde, my name is. Y ahí dice su nombre. What's his name? ¿Cuál es su nombre? Cuando me refiero a algo de él, ¿verdad? El posesivo para él, el su de él, como diríamos. What's his name? His name is Michael. What's her name? El su, cuando me refiero a ella, ¿verdad? El su para ella es her. What's her name? Her name is Jennifer. Ahora, en inglés se utilizan mucho las formas cortas o contractadas, ¿verdad? Es por eso que los gringos suena que hablan, pero rapidísimo, porque ellos utilizan mucho lo que son las contracciones. What's es cuál es, ¿verdad? ¿Cuál es o qué es? What's es what is. La forma completa es what is. What is. Pero cuando ellos lo hablan, ellos dicen what's. No dicen what is. What's. What's your name? What's her name? What's his name? That's why it's faster. Y cuando están haciendo ejercicios en la plataforma también, acuérdense que este apóstrofe normalmente está a la par del 0 o a la par del 9, porque hay otra comilla que se parece, pero es una comilla. Entonces, cuando utilizamos esa comilla, la plataforma le tira malo el ejercicio. Así que hay que utilizar el apóstrofe, normalmente está a la par del 0 o del 9 en el teclado de la computadora. Ok, y aquí pueden hacer un ejercicio. Es importante que ustedes también ejerciten. Entre más ustedes ejerciten, se les va a hacer más fácil y más rápido aprender el idioma. ¿Qué aprendimos ahora? Saludos.
possessives, algunos possessives también. Aprendimos algunos possessives y podemos hacer oraciones pequeñas. Como decir, ¿cómo digo yo? I. ¿Cómo digo tengo? ¿Alguien? ¿Tengo? ¿En inglés? Have. Excellent. I have a friend. Tengo una amiga. Como digo, tengo una amiga, su nombre es Eva. I have a friend. His name Eva. Her name is Eva. Ajá, her name. Her name is Eva. Okay. Porque me refiero al nombre de ella, ¿verdad? I have a friend. Her name is Eva. A ver, también tengo un amigo que se llama Marcos. ¿Cómo haría la oración de mi amigo Marcos? I have a friend. His name is Marcos. His name Marcos. Excellent. Y así puedes seguir practicando. Yo tengo, ok, hermano, ¿cómo se dice hermano? Brother. Brother. Ok, hagamos la oración. Yo tengo un hermano, su nombre es Antonio. I have a brother. His name is Antonio. It's Antonio. Excellent. Ok, hermana. ¿Cómo decimos hermana? Sister. Excellent, excellent. Ahora, ¿cómo digo? Tengo una hermana, su nombre es Liz. I have a sister. Her name is Liz. Okay. Her name. Okay, excelente. Excelente. Ahora aprendieron a utilizar possessives también. Han aprendido a presentarse. Cuando conocen a una persona, han aprendido sobre los possessives. Entonces ahora su tarea es practicarlo. Practíquenlo en cualquier rato libre. Yo sé que muchos de ustedes trabajan, pero hacer 5 oraciones no le va a llevar más de 3 minutos. Tienen que dedicarle aparte de la plataforma, ¿okay? Entre más ustedes lo hagan, es mejor, porque eso es como la matemática, es práctica, práctica, práctica. Lo mismo con estos videos que tienen en la plataforma. Esta conversación de Hi, my name is Jennifer Miller, usted la tiene disponible en la plataforma, la puede escuchar, dele pausa, vuélvala a escuchar y así. Repita, pause, repite. Y si están en casa, muchos estamos en casa debido a esta situación de pandemia, agarren a sus hijos, a su hija, vení, practiquemos. Vaya, yo soy Michael y vos sos Jennifer. Ahora yo soy Jennifer y vos sos Michael. Y así pueden cambiar y practicar con sus hijos también, su hermano, su hermana, con quien vivan ahí. Jennifer, ¿tiene alguna pregunta? Sí, cuando nos vamos a referir al nombre de un animal, sería igual. No, o sea, lo ideal es que no, Jennifer, para eso es otro possessive. Ahorita solo vimos my, his y her, ¿verdad? My, his y her. Les voy a mostrar el otro, porque están los demás possessive. Son muchos possessive, para cada pronombre personal hay un possessive. Vamos a ver, es muy buena pregunta. Ok, el possessive para cosas es its. Its. Hay gente que si es perrita le dice ella, si es perrito le dice él, y también se vale. Pero lo correcto es referirse como its. Ok, I have a... Yo tengo un conejo. I have a rabbit. Su nombre es Newton. Entonces, el possessive, el su del animalito es its.
its name is Newton. Okay. Puede ser que tengo un perro y se llama Bruno. I have a dog. Mm-hmm. Its name is Bruno. Excellent. Y así es el its. También existe el pronombre para decir nuestro, de ellos. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita vamos a practicar my, his, her. Los demás posesivos los vamos a ir viendo más adelante. No sé si tienen alguna otra pregunta. No. Hagan todas las preguntas. Acuérdense no. que este espacio es para que ustedes hagan preguntas, para que ampliemos el tema y cualquier pregunta que ustedes hagan es válida y bienvenida. Para eso es esta clase. No quiero que se queden con dudas. Pregunten siempre. Ok, vamos a ver este ejercicio así como rapidito, ¿verdad? Aquí tenemos una conversación, vamos a tratar de irla completando con lo que hemos aprendido de los possessive. Nos vamos a basar en ese dibujo que está ahí, en esa fotito. Ok, aquí tenemos a Nicole y Antonio. Están en alguna clase o en alguna especie de evento, todos andan su cartelito con el nombre. Es Nicole y él es Antonio. En base a lo que hemos visto, la conversación aquí va, hello, what's your name? ¿Cómo le contestaría él? Hi. My name is Antonio. Y ahora le pregunta, What's your name? Y ella responde, My name is Nicole. Oh, ok, excelente. Acá están las respuestas. Pueden ver que lo hicieron bien. Vamos a repetir. Let's repeat. Hello, what's your name? My name is Antonio. What's your name? My name is Nicole. My name is Nicole. Ok, ahora veamos la otra. Ya ellos ya se conocen. Nicole y Antonio ya se conocen. Miremos la escena ahí, miremos la picture. ¿Cómo va? What's her name? His or her? His. Her. What's his name? What's his name? Lo está señalando a él y cuando nos referimos a él, algo de él es his. Ok, what's his name? Ahora ella responde, name is Michael, ¿qué falta ahí? His name is Michael. What's his name? His name is Michael. And, ahora paso a la otra, and what's her name. And what's her name? Y aquí responde, name is Jennifer. Her name is Jennifer. Así como lo pueden ver acá. Her name is Jennifer. Ok, excelente. Vamos a repetir acá. Pueden ver, esto no lo puedo hacer más grande. Vamos a tratar de ver ahí. Let's repeat. What's his name? What's his name? His name is Michael. His name is Michael. And what's her name? Her name is Jennifer. Her name is Jennifer. Ok, very good. I see we have some. Tengo más niñas que niños. Estoy cortado. Sí. Ok. No puedo hacer mitad niños. Sería un poco injusto. Volunteer. ¿Tenemos voluntarios para que practiquen la conversación 2? Volunteers. Okay, I have Flor. Okay, Flor and Alicia Monroy.
Okay, Flor, usted puede comenzar y luego Alicia sigue la parte B en la conversación 2. Okay, Flor. Hello, Flor. Hello. What's his name? Hi, my name is Alicia. No, aquí, esta. What's his name? What? His name is Michael. Perdón. Yeah. Entonces vamos a comenzar desde la... Sí, en la 2. Aquí donde está el 2. Flor empieza. What's his name? His name is Alicia. Michael. And what's her name? His name is Jennifer. Okay, excellent. Excellent job. So, it's very easy, como ven, es bien fácil, es bien simple. Ya practicamos, ya se nos pasó la hora, no sentí ni a qué hora se pasó. Tengo dos voluntarios más, vamos a, ah, oh, no, siempre es Alicia y, ok, me emocioné. Ok, vamos, esto también se le brindó un enlace de YouTube, ¿verdad? Sí, se les envió un enlace de YouTube. Lo ideal es de que usted no pierda clases. Pero si por alguna razón usted no pudo accesar a la clase porque el tráfico, porque la lluvia, se le cayó el internet, etcétera, puede accesar a ese enlace. Yo normalmente subo la clase el mismo día o al día siguiente por la mañana. Ya va a estar disponible ahí la grabación de esta clase. Eric, me decía, tenía una pregunta, Eric. No, que también puede servir como para repaso, para que alguien quiera volver a repasar la misma clase. Exacto, también le puede servir como repaso y para eso es el enlace que se les mandó de YouTube. El que menciona YouTube es para que usted vea las clases. Se les mandaron varios enlaces. El que dice YouTube es para ver la clase, el de WhatsApp es para que usted se una al grupo. Y el otro, el acceso a la clase siempre es el mismo. El link para la clase de Zoom, todos los días es el mismo. No cambia. Así es que, bueno, nos despedimos. Thank you for coming. I hope to see everyone tomorrow. Espero verlos a todos mañana. Gracias. A la misma hora. So, see you tomorrow. Thank numbers you. And the alphabet and the verb be. Mañana nuevo tema. Okay. So see you tomorrow. Repasen los saludos. Nos vamos a saludar en inglés. Gracias. Okay. Okay. Bye. See you. Okay. Bye. See you tomorrow. Ciao. Bye.